Muchas gracias, señor presidente. Eh, buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a anunciar nuestra tercera subasta bajo el marco del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esta tercera subasta tiene cierta una característica muy especial porque va a ser, como ya lo comentó el señor presidente, con joyas, pero no son joyas ordinarias, no son joyas comunes, son joyas extravagantes. Lo vamos a realizar como es costumbre ya en lo que antes representaba la parafernaria, el privilegio, el poder vacío, que son los pinos, y ahora que es un centro cultural. Lo vamos a hacer ahí, como ya ha sido costumbre en nuestras anteriores dos subastas. Estamos consolidando, bajo la instrucción del señor presidente, las políticas de subastas con sentido social, subastas que tengan un alto impacto, sobre todo en las comunidades más vulnerables del país. Queremos lograr ahorros, queremos robustecer las finanzas públicas de este país, justamente para cumplir con los más necesitados, como lo ha dicho el señor presidente, bajo el principio de primero los pobres y primero los más marginados de este país. Como ya lo anunció el señor presidente, esta subasta de joyas tendrá como fin rehabilitar los caminos rurales, sobre todo en la parte de Michoacán, con la frontera con Colima, en, en Cualcomán de Vázquez. El municipio que está colindando con Colima en Michoacán. Vamos a anunciar los principales aspectos importantes de la subasta. Será el domingo 28 de julio, como ya lo hemos anunciado, alrededor de los próximos 15 días. Será de 11 a 15 horas en el Centro Cultural Ahora Cultural Los Pinos. Y eh, cuáles son nuestras entidades transferentes: es en la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación, el SAT, porque también algunas son joyas de comercio exterior, y finalmente algunas joyas que, dado el artículo 40 de la Ley de Responsables de Funcionarios Públicos, fueron puestas a disposición del SAE. Es decir, algunas joyas que algunos funcionarios públicos recibieron y, eh, dado que sobrepasaban el valor correspondiente, fueron. Eh, destinadas al, al, al SAE. Eh, en este contexto, ¿qué son? Pues son, relojes, son una diversidad de relojes, plumas, eh, anillos, pulseras. Eh, la venta que nosotros, esto es muy importante porque la venta que nosotros estamos eh, estableciendo como meta son 21.8 millones de pesos. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente. Esta subasta, en la experiencia que hemos tenido, es muy probable que esta cifra llegue a los 30-35 millones de pesos. A pesar de que el precio inicial es 21,8, que es donde empieza la puja, es solamente un valor de referencia y es el precio inicial. Muchos de los productos son una muy buena oferta porque están por abajo del precio de mercado. Es difícil evaluarlos y establecer un precio de mercado por lo extravagante y lesogeneres que son dichos productos. No obstante, si sí consideramos que. El 21.8 es solamente un valor de referencia inicial, pero sí llegaremos alrededor de los 30, 35 millones de pesos, dado lo que esperamos que esto verdaderamente se venda como pan caliente. Creo que sí va a ser mucho atractivo para quien así tenga bien participar en dicha subasta. Por favor, en el sitio subastasae.gov.mx, para quien tuviera mayor, eh, quisiera tener mayor detalle sobre los bienes, ahí pueden encontrar el catálogo, ya está disponible. Por favor, insisto, el, triple, el sitio www.subastasae.gov.mx. Ahí está el catálogo, ahí están los bienes, ahí están los lotes disponibles con las características para quien tenga bien eh, corroborar o querer ver con mayor detalle las características de los bienes. ¿Cómo eh, hay que participar? Ya es un procedimiento usual, es eh, hasta el día 25, es decir, hasta el 25 de julio, tres días antes de la subasta, que es el jueves, podemos comprar las bases de participación. Que nada más son 100 pesos. ¿Dónde las podemos comprar las bases de participación? En tiendas de conveniencia, básicamente. Ahí está, ustedes pueden observar. Eh, es Telecom, en el propio SAE, en nuestras oficinas regionales, en el centro de atención. Y si no quieren ir, el, la tienda de conveniencia más cercana, en este caso, Seven y Leve. Ahí pueden comprar ustedes las bases. Una vez que compren las bases, tienen que registrarse con una garantía de seriedad. La garantía de seriedad es para garantizar que efectivamente se interesan en comprar las joyas. Va desde 10 mil, 50 mil y las más caras, que son pocas, pero, pero que sí tenemos algunas, son 100 mil pesos. La mayoría son alrededor de 10 mil pesos la garantía de seriedad una vez que compren sus bases de licitación. ¿Cuántos bienes vamos a subastar? Son 148 lotes con un precio de salida de 21.8. De estos, como algunos provienen de Comercio Exterior o de, eh, eh, del artículo 40 de la Ley de funciones Públicos, no podemos destinar todo para los fines sociales que quiere el señor presidente, pero sí vamos a destinar su mayoría. El 90%, por ciento, es decir, 133 lotes, 20.6 millones de pesos, son lo que vamos a, como precio inicial, insisto, es lo que vamos a destinar para los fines del señor presidente. Insisto que esta cifra, a pesar de ser 20.9, sí la esperamos y tenemos la confianza de que pudiera ser muy por encima del valor de los 20.9. Estoy hablando quizás por encima de los 30 millones de pesos. Eh, a continuación, vamos a ver una serie de, de características de las joyas para que las conozcan, cuáles son los lotes destacados. Eh, en primer lugar, tenemos un reloj... Piaget, ahí lo pueden ver, este reloj Piaget, su precio de salida son casi tres millones de pesos, son dos millones 953 mil. ¿Por qué es, es tan caro este, este reloj eh, Piaget? Bueno, aparte de que la marca, pues esta marca se ha adocido a, a Jackie Kennedy, a Elizabeth Taylor, a Sofía Loren, en lo que les ha de imaginar la marca en sí, lo que es, pero aparte, el, el corte baguette del, del diamante permite ver con mucha pureza el diamante. Estamos alrededor de incrustaciones de valor de 220 diamantes que están incrustados en el reloj. Su forma ovalada, se han elaborado muy pocos relojes. Esa forma ovalada, muy pocos relojes lo tienen. Entonces, esta característica, su género, de cómo es la forma de los diamantes, su incrustación y la marca, pues obviamente lo hacen ser un reloj bastante extravagante, como lo comentaba el señor presidente, y está avalado casi en 3 millones de pesos. Posteriormente, tenemos un segundo reloj que es un Jacob Co. Este reloj, Jacob Co., también es algo bastante extravagante porque es una edición limitada. Estamos hablando que este reloj es el décimo de 99. Solamente 99 relojes se han producido y este es el décimo. Tiene igual características muy especiales, su precisión es verdaderamente elevada, eh, son únicos estos relojes, eh, son relojes sin precedentes. Eh, esta pieza, sobre todo la presencia de un turbillón al interior del reloj, pues representa algo verdaderamente su generis y esto lo estamos valorando en alrededor de un millón doscientos mil pesos, un millón 185 mil. Posteriormente, un tercer lote interesante. Tenemos, evaluado eh, en 938 mil pesos, tenemos un lote integrado por un juego de gargantillas, pulsera y aretes de platino, eh, lo cual es, está adornado con 17 diamantes el primero, 30 diamantes el segundo y 11 diamantes los aretes. Eh, es Quiero decirles que en total tiene una gran, es caro porque tiene una gran cantidad de diamantes y aparte está forjado en platino. Incluso el platino es más escaso que el oro. Es decir, de nueva cuenta, esta pieza ya que es forjada en platino y que tiene una gran cantidad de diamantes, pues sí también son piezas escasas en el mercado y esto lo estamos valorando 938 mil, casi un millón de pesos. Eh, posteriormente un reloj un Cartier Tank. Este reloj Cartier Tank, pues eh, quien le disfruta de este tipo de... ha calado hondo en diversos personajes históricos, por ejemplo, cito a Madonna, a Rodolfo Valentino, eh, diversos de gente de, del medio, de, del, vamos, que se han destacado, pues les gusta como Madonna este tipo de, de Cartier. El Cartier Tank es el más emblemático, es el único reloj de la historia que se ha mantenido en el mercado durante 100 años, es de, vamos, de las características, es el que más se ha mantenido y es un reloj que también tiene estas características y géneros de incrustación de diamantes. Como ustedes pueden ver, insisto, no nada más son diamantes, perdón, no nada más son relojes eh, pues de una marca… De renombre, sino en sus, eh, tienen un alto valor porque tienen incrustaciones de diamantes, lo cual les da pues un valor mucho más de lo que eh, supiera de referencia si no tuviera los diamantes. Un último que presento es un reloj Patek Philippe. Este reloj Patek Philippe es una edición limitada, hay 240 relojes en el mundo, nosotros tenemos las 164. Eh, este también. Eh, pues incluso tarda dos años en fabricarse, si hace bajo pedido, este no lo pueden pedir, aquí en México tienen que ir con un centro de alto prestigio joyero y pedirlo y dentro de dos años se los dan. También pues, representa un reloj raro, extravagante, si así lo quieren ver para el mercado, y este reloj también va a ser puesto primero como dice el señor presidente, en una exhibición a partir del próximo domingo y posterior venta el, en julio, el próximo domingo de julio 28. Para, obviamente para fines sociales, para fines de alto impacto y considerando siempre la primicia del señor presidente de primero los pobres. Y por ahí creo que eh, hay otra serie de, de artículos, creo que por ahí tenían un, un video. Eh, Esta es una pluma, perdón, es una pluma fuente que está en oro y trae la bandera, eh, trae los colores de la bandera al, al, al comienzo, es una Montblanc y en fin, representa unas características muy especiales la, la pluma. Eh, por ahí creo este, está el video para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento los diferentes bienes que vamos a subastar. Si hacemos un llamado solidario, como siempre, a la ciudadanía. Bajo el, el, el criterio de que siempre nos han venido apoyando en las tres subastas. Miren, ahí está el, eh, alguno de los otros bienes que no les he mencionado, pero que también ya están disponibles en el catálogo de la página del SAE. Ahí lo pueden ver, eh, fue algo de lo que se grabó. Eh, pueden ver, son, eh, insisto, son joyas que no van a conseguir en el mercado, son joyas que solamente los van a conseguir en la subasta del SAE. Y que bueno, pues es comprar un bien para hacer el bien, como ya le extrañaba el señor Presidente. Y hemos tenido las subastas de autos, que nos fue bastante bien. Hemos tenido las subastas, la segunda de, de bienes inmuebles, que también nos fue muy bien por encima del promedio. Y ahora vamos a consolidar esta política de fin social con esta subasta de joyas. Eh, insisto, los estará proyectando la parte del, del señor vocero. Eh, y mire, este es el reloj que yo les decía, el Jacob Anco, que es verdaderamente extraño en el mercado, su mecanismo, el hecho de cómo funciona, véanlo, ahí lo pueden ver, eh, es un mecanismo verdaderamente extraordinario, pero con suma precisión y que, cuya elaboración tarda bastante y casi la mayoría de estos relojes son pues, bajo pedido, ¿no? Y son con, con joyas, con incrustaciones de diamantes, con... Zafiro, con material bastante escaso, pero que destacan en el mercado y que, pues, nosotros estamos pidiendo de nueva cuenta la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía. Para que participen en nuestra subasta y obviamente entre mayor puja tengamos, pues poder tener una mayor recaudación y una mayor, eh, no nada más una mayor transparencia porque es de nueva cuenta una subasta martillo, sino una mayor recaudación para que estos recursos robustezcan nuestras finanzas públicas. Ahí pueden ver, este es el, el que salió anteriormente, es un reloj Gucci, que es el más barato que tenemos, que son como 10 mil pesos, ese es el de menor precio, y es un reloj Gucci, por ahí andan esa cifra. Fue el que presentaron, pero miren, ahí, ahí pueden ver las, las diferentes piezas. Eh, este es, este es un lote, no nada más es una sola pieza, esto es importante destacar, sino es un lote integrado por, por diversas piezas. Ahí pueden ver otro reloj de oro blanco en, en zafiro, alrededor de 800 mil pesos, 798 vean algunos anillos preciosos y todos estos anillos y eh, vamos la mayoría de estos lotes pues eh, eh, vamos a nosotros a exponerlos a partir del próximo domingo para quien tenga bien ir a, a ver esta exposición pues toda la ciudadanía tenga bien verlos eh, una vez eh, eh, presentada esta subasta eh, la cual insistimos eh, solicitamos de la manera más atenta a la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía. Eh, pasaremos por a la segunda parte, que es la entrega de los recursos. Eh, como ustedes recordarán, eh, aproximadamente hace tres semanas en Los Pinos tuvimos la subasta de bienes inmuebles. Fue una subasta donde vendimos por encima del promedio. Se vendieron algunas, hubo una puja en algunas de las eh, en algunas de las… sobre todo en unas que estaban en el Estado de México hubo una puja mayor y a otra que estaba en Manzanillo vendimos también una en Cancún, en fin. Bueno, pues el día de hoy y siguiendo con esta línea, nosotros lo que antes era improductivo lo estamos haciendo un campo fértil, la instrucción del señor presidente es justamente esa, de devolverle al pueblo lo robado y entonces en ese sentido lo que antes era… Algo improductivo, ahora lo estamos haciendo un campo fértil para robustecer las finanzas públicas y para apoyar a los municipios de más alta marginación. Cumpliendo con la instrucción muy puntual, es que el día de hoy y devolviéndole esa confianza a la ciudadanía, es que el día de hoy el señor presidente encabezará, tendrá bien encabezar la entrega de los recursos a lo que habíamos comentado, que son los municipios de la montaña de Guerrero. Municipios de muy alta marginación, más del 95% por ciento de la población en estos municipios están en este sentido. Son 21 millones de pesos a cada uno de los dos municipios. Para alguno de ellos incluso puede representar dos veces más de lo que se le da en un fondo, que se le dio en 2017, de un fondo de fortalecimiento para su infraestructura. Pues estos recursos de 21 millones de pesos incluso pueden representar eso, el doble de lo que en 2017 se le dio para enviar a estos fondos que se tenían de fortalecimiento para la estructura municipal y estatal. Entonces, procederemos a hacer, ese, el señor presidente procederá a hacer la entrega de estos recursos y siempre bajo el lema de Primero los pobres y bajo el lema de cumplir puntualmente con el compromiso que nos ha el señor presidente y la palabra de siempre están los más marginados de este país. Muchas gracias.